Muy buenos días. Voy a plantearles el proceso de la atención visto desde una perspectiva un tanto novedosa. Básicamente, según lo plantea lo que se denomina el Advaita o el Vedanta Advaita. Para situarnos un poco, el Advaita es un sistema cognitivo oriental. Es una interpretación basada en los libros sagrados, pero desde un punto de vista metafísico y desde un punto de vista epistemológico, no desde un punto de vista ético. Es decir, los sistemas éticos están basados en la relatividad de la acción, que se pueden catalogar como buenos y malos, en donde se busca la virtud como objeto esencial. Por ejemplo, los griegos, sus sistemas de profundización interior, llevaban muchísimo a la obtención de la virtud como medio que enaltece al ser humano. Occidente posee una herencia griega muy fuerte, razón por la cual hemos heredado en parte esa búsqueda desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de la ética. Y nos hemos un poco confundido, nos hemos dado muchas vueltas con respecto a lo que es lo bueno y lo malo. Hemos basado la búsqueda interior en el comportamiento humano enunciado sobre un plano ético, no sobre un plano cognitivo. Así entonces, cuando planteamos la atención, lo hacemos desde una perspectiva que es un tanto diferente, desde una perspectiva netamente cognitiva, lo que nos lleva a unas conclusiones que son muy interesantes. Muchas de ellas difieren totalmente con las perspectivas y con las mismas apreciaciones que posee la propia cultura occidental. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de la atención, que es el tema que atañe el día de hoy. El tema de la atención es un tema muy complejo. Es bastante difícil de abordar. Es un tema que inclusive cuesta muchísimo trabajo definir. El concepto de la atención, según quien lo tome, según quien lo aborde, pues puede llegar con él a situaciones y a representaciones y a conclusiones diferentes. Desde el punto de vista de la Advaita, la atención tiene un cariz bastante propio, bastante sui generis, que me interesaría comentarles para que ustedes lo escuchasen y de esa manera puedan reflexionar. ¿Qué sabemos de la atención? La atención es una especie de actividad que nos permite conocer. Conocemos gracias a la atención. Aquello que atendemos lo conocemos. Aquello que no atendemos, evidentemente, no lo podemos conocer. La atención está vinculada entonces con el concepto de conciencia. La conciencia usa la fuerza del saber para conocer, pero también usa la fuerza del saber para conocerse. La atención nos lleva a poder conocer el mundo, es decir, a ser conscientes del mundo, y nos lleva a conocernos, es decir, a ser conscientes de nosotros mismos. Esas son las dos fuerzas imperantes de la atención cuando se aborda desde un punto de vista cognitivo. Aparece el universo, aparece el mundo, aparece lo conocido, aparece el objeto de percepción, se es consciente de él, se evidencia la realidad que podemos experimentar. Pero la atención posee otra fuerza, la fuerza interior que nos permite conocernos, reconocernos como individuos, como personas. Y de ahí aparece el concepto de conciencia individual. Gracias al saber que canaliza la atención, porque la atención se parece, por ejemplo, al fuego. El fuego produce brillo, pero también produce inmediatamente calor. Basta prender cualquier trozo de leña, basta encender cualquier fuego, e inmediatamente empieza a emitirse luz, empieza a emitirse brillo, empieza a emitirse calor. De igual forma, la atención cuando se activa produce saber, pero produce un tipo de saber que es un saber respecto a lo que se evidencia respecto al mundo
y podemos ver las características, las categorías de todas las cosas. Podemos clasificar las cosas, por ejemplo, en animales, vegetales, minerales y cosas. O podemos irnos al mundo interior y catalogarnos como individuos de diferentes especies con características propias y personales. Esto es la atención, es una fuerza que viene por doquier. Cuando intentamos plantear el origen de la atención, empezamos ya a tener los primeros problemas. Es decir, esa fuerza de saber que nos permite conocer el mundo y esa fuerza de saber que nos permite conocernos a nosotros mismos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su raigamen? Cuando empezamos a analizar la atención desde esta perspectiva y de su origen, ya empezamos a tener inconvenientes. A veces no se sabe si la atención viene de algo que llamamos mente, si la produce la mente. No sabemos si la atención viene de algo que es a nivel de un proceso exclusivamente biológico, bioquímico. No sabemos si la atención es el brillo de la mente, entonces en vez de ser creado por la mente es paralelo a la mente, coincidente con ella. Es decir, en el instante en donde intentamos abocarnos a la definición y al análisis de la atención, empiezan a haber muchísimas vías, muchas opciones, todas complicadas y confusas, que muchas veces unas a otras no concuerdan. Lo que sí sabemos y lo que estamos todos de acuerdo, ya sea Oriente o Occidente, es que desde el punto de vista cognitivo la atención permite el conocimiento del mundo, tener conciencia del mundo y tener conciencia de nosotros mismos. Desde el punto de vista de la Advaita, la conciencia posee una característica que es especial. Vamos a hablar solamente de una de ellas y luego pasaremos a temas que atañen profundamente a lo que me parece más coherente comentarles respecto a la atención. Y es que la conciencia es un continuo, la fuerza del saber es un continuo. Cuando hablamos de entidades continuas, hablamos de entidades que no poseen fronteras, que no poseen límites en su naturaleza. Es decir, que cualquier frontera o cualquier límite no opera, no se manifiesta en ellas. Como es el caso del espacio. El espacio es un continuo. Por ejemplo, este salón tiene unas paredes, pero esas paredes no limitan al espacio, porque la pared necesita de espacio para existir. Si retiramos las paredes, el espacio sigue existiendo. El espacio, es decir, las paredes, es un aparente limitante del espacio, pero no limita a las cosas en sí mismas. Cuando abrimos la ventana de una casa, de una habitación, notamos que el espacio de afuera coincide con el espacio de adentro. No logramos ver cuál es el punto culminante de uno y cuál es el inicio del siguiente. Desde el punto de vista de la Advaita, la conciencia posee una característica especial que da una serie de cánones a lo que es el propio proceso de la cognición y a la aparición de lo que llamamos diversos estados de conciencia. Una de las cualidades básicas sobre las cuales atendemos, sobre las cuales se atiende, sobre las cuales basamos el proceso de la atención, es que ella es un continuo. Esta palabra es un poco compleja, esto de continuo. Continuo es una entidad que no posee fronteras, que no posee límites, que no posee una condición que fracture o que determine un borde de algo en especial. Como el espacio, les decía hace un tiempo. Cuando empezamos la definición de la atención desde esta perspectiva, lo que podríamos llegar a decir es que el saber, la fuerza de saber, la fuerza de saber se parece a la fuerza de la gravedad. Sin importar la distancia, opera. Opera a través de los cuerpos. Es decir, las fronteras de los cuerpos no limitan la fuerza gravitatoria, es una fuerza atrayente que todo lo atrapa. Así, la fuerza del saber es como la fuerza de la vida en forma de conocimiento que se inmerse, que queda inmersa en la propia atención y que la atención conoce, dando la posibilidad de ver el mundo, conocerlo, ser consciente de él y de nosotros mismos. El problema atañe en cómo llegar a reconocer esta definición por vivencia propia. O sea,
Porque nuestra experiencia no es que la atención sea un continuo, nuestra atención lo que hace es alimentar una conciencia individual. Y esta es la gran brecha y este es el gran paradigma. El gran paradigma de la filosofía oriental y del Vedanta y del Advaita especialmente es que la definición de la atención es que es un continuo, mientras que la definición de la psicología y de la filosofía occidental es que la atención siempre se asocia a la atención de un yo, a la conciencia de un yo. La conciencia de un yo está limitada por nuestra experiencia, está limitada por nuestros hábitos, está limitada por nuestro inconsciente, está limitada por nuestras percepciones y por nuestras comprensiones. Y esta es la inmensa y gran diferencia que hay entre el pensamiento oriental y entre el pensamiento occidental, entre cómo se trata a la mente desde el punto de vista oriental y cómo se trata a la mente desde el punto de vista occidental. Este es el origen esencial de todas las discrepancias que existen en el pensamiento y la razón por la cual en muchas ocasiones la propia psicología le es imposible entender muchos de los paradigmas y muchas de las afirmaciones que se plantean desde la perspectiva oriental. Es imposible que un psiquiatra, es imposible que un psicólogo hable de algo diferente de conciencia del yo. Y sin embargo, desde la perspectiva del Advaita planteamos que la conciencia es un continuo, que el yo participa de esa conciencia, pero que no limita a esa conciencia el yo. Vamos a intentar analizar entonces cuál es la razón, cuál es el elemento que prima sobre esta afirmación e intentaremos también volver a tratar de definir y a tratar de entender qué es la conciencia individual y qué son los estados de conciencia. El Advaita plantea que la atención puede asumir diversas condiciones, diversos estados, para finalmente resumirse en su condición básica, que es ser un continuo. Se parece al agua, que como estados tiene la posibilidad de permanecer en forma sólida, en forma líquida y en forma gaseosa. Y las propiedades de dureza en cada uno de estos estados va a variar. Y eso es muy claro, eso es muy notable, eso es simplemente obvio. El Advaita plantea que la atención es una actividad que permite conocer y según ésta se distribuya desde el punto de vista de quien conoce o desde el punto de vista de lo conocido, puede cambiar los atributos de la propia cognición. Es decir, basados en la neuroplasticidad cerebral, la atención puede optar diversas formas, diversas posiciones y pasar de ser una, y pasar a otorgar una experiencia cognitiva individual a pasar a convertirse en una experiencia cognitiva de continuo. En la experiencia cognitiva individual, el sujeto lo que conocerá es a objeto y a sujeto diferentes uno de otro. Pero cuando la atención logran la naturaleza del continuo, lo que se conoce entonces se llama no dualidad. Es decir, el objeto está sumergido en el sujeto, en todas partes de él, y todas partes del sujeto están percibidas en el objeto. Es decir, sujeto y objeto son simultáneos. Esta simultaneidad en la cognición entre objeto y sujeto permite que cuando se conozca todo. Y al conocer todo, entonces aparece a emerger, empieza a emerger la corriente de conciencia en forma de continuo. Y hay un saber, pero cuando yo sé del mundo, sé de mí simultáneamente. Y cuando sé de mí, sé del mundo simultáneamente. La condición de la conciencia desde el punto de vista de un continuo convierte la percepción en una esfera de realidad totalmente indescifrable desde la perspectiva individual. Es decir, la apreciación occidental de que la conciencia individual existe y se la atiende y se la sabe y se la conoce, desde el Advaita es válida, pero es simplemente una de las posibles variables en las cuales la cognición puede establecerse. Es un caso particular.
En este caso se parece mucho a la física newtoniana y a la física relativista. La física newtoniana no es más que una expresión a bajas velocidades de la física relativista. Cuando los objetos que se estudian, cuando los objetos que se analizan, sus velocidades relativas son bajas, en vez de usar una física relativista, usamos una física newtoniana, porque simplemente es mucho más fácil de resolver sus ecuaciones. Las ecuaciones relativistas son muy complejas de trabajar, son muy difíciles, y la coincidencia es tan a bajas velocidades que usamos esa, la newtoniana. El Advaita plantea que cuando la cognición es poco eficiente, aparece la sensación de dualidad, pero que cuando la cognición es muy eficiente, aparece la atención manifestando la naturaleza, lo que llamamos un continuo, y con ello el concepto extraño. El corolario fundamental del Advaita, una de las ideas más interesantes, más complejas, más exquisitas que existe en el portafolio de su pensamiento. Hablo de la no dualidad. La no dualidad no es más que la expresión básica, una forma de conocimiento, en donde se presume que lo percibido es simultáneo al perceptor, o lo que es lo mismo, el perceptor está en todas partes de lo percibido, o lo que es lo mismo, lo percibido está en todas partes del perceptor. ¿Gracias a qué? Gracias a la cualidad continua de la naturaleza esencial de la conciencia. Las diversas distribuciones de atención que producen a su vez los diversos estados de conciencia tienen que ver básicamente con un proceso de falta de eficiencia en la cognición. Vamos a analizar la falta de eficiencia en la cognición. Hablamos de estratos en donde la cognición es muy eficiente, y esos estratos donde la cognición es muy eficiente le llamamos meditación no dual, o le llamamos concentración no dual, o le llamamos observación. Son nombres que la antigua tradición india trató de mostrar y que no tienen una representatividad en la psicología occidental. No hay palabras para nombrar eso. Nosotros en sánscrito le llamamos pratyahara, le llamamos dharana y le llamamos dhyana y le llamamos samadhi, a estos estados variables en donde la eficiencia de la atención y por lo tanto la eficiencia de la cognición se van dando en función de la correcta apreciación de las cosas. Cuando esto se va dando, empezamos a capturar una naturaleza esencial de la atención que es la suya, que es la propia, que es espontánea, basadas en lo que llamamos la no dualidad. ¿Qué es lo que hace que una cognición sea poco eficiente? ¿Qué es lo que hace que una atención sea poco eficiente? ¿Qué es lo que hace que la conciencia sea poco eficiente cuando conoce? Y para eso vamos a dar un pequeño ejemplo. Todos nosotros conocemos las lupas, ¿sí? Estos vidrios convexos, cóncavos convexos, que tienen la capacidad de focalizar la luz. Cuando somos pequeños, generalmente en algún momento de la vida nos regalan siempre una lupa. Lo primero que vamos a hacer es a quemar hojas y hacer fuego, porque tiene una propiedad interesante la lupa, y es dirigir, focalizar los rayos de luz. La lupa, por su estructura cóncava convexa, tiene la capacidad de focalizar los rayos de luz y producir calor en un punto específico, a cierta distancia, según sea el cálculo de las caras de esta lupa. Eso hace que no haya menos luz. Dese cuenta ustedes que no es que alrededor del objeto se haga más oscuro porque hemos contraído la luz y le hemos dirigido a ese lugar. Simplemente, aunque sigue habiendo la misma claridad del objeto y alrededor del objeto, lo que hacemos es focalizar alguna que haya,
que toca con las caras, pero siempre sigue viendo luz. Hay una focalización de una cierta zona, pero implica la oscuridad de otras. Eso es lo paradójico. No estamos oscureciendo una zona del campo, sino que estamos simplemente retrotrayendo parte de la energía para situar en un objeto específico. En la cognición pasa algo parecido. Hay una actividad mental que tiene la facultad de proveer un sentido de ineficiencia en la cognición. Y cada vez que esta variable cognitiva ingresa dentro del propio proceso, entonces la atención asume ya no el rol de continuo, sino asume el rol de diferenciación, porque empieza a haber una frontera entre quien conoce y lo conocido, como existe en el ejemplo que les doy, una frontera entre la luz que está focalizada en un punto y la luz que no está focalizada en ese punto. Hay una frontera teórica en el proceso de la luz, porque si no se quemaría todo. Esa frontera teórica se genera también desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo hay básicamente tres elementos, tres, que cuando hacen parte del propio proceso de la percepción, hacen ineficiente la cognición. El primero de ellos es lo que llamamos el sentido de la meta, el sentido de la búsqueda del fruto. Cuando una persona conoce, como ustedes, como yo, en cualquier instante, en cualquier momento, suele aparecer en el proceso del conocimiento lo que llamamos la voluntad. La voluntad se puede definir como el impulso para la obtención del logro de una meta. Eso es la voluntad, es una fuerza especial que nos lleva a la obtención del fruto de las cosas que anhelamos, que queremos. El impulso volitivo que nos lleva a movernos, que nos lleva al sostén de las cosas, nos lleva a hacer las cosas por el resultado, pero no nos lleva a hacer las cosas por las cosas. Las cosas se pueden hacer y la acción se puede realizar por la acción misma. También se puede realizar por el resultado de la acción. Pero la acción, sea cual sea, la meta que aparezca, se puede realizar por sí misma. El primer elemento, la primera variable que se entremezcla en la propia cognición y focaliza la atención para dirigir a un proceso diferenciado, es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la búsqueda de la obtención de una meta. ¿Puede el ser humano actuar sin una meta preestablecida? ¿Puede el ser humano actuar sin la apetencia del fruto? La respuesta es sí, sí es posible. Hay un segundo elemento en la propia cognición que hace que se focalice la atención. Y al focalizarse la atención se crea una barrera teórica que aparece en forma de dualidad, objeto-sujeto, y se pierde la naturaleza continua de la cognición. El segundo elemento se llama apropiación. Se llama el sentido de lo mío. Cuando realizamos acciones, o cuando tenemos cualquier percepción, cualquiera que ésta sea, muchas veces aparece el sentido de propiedad, el sentido de pertenencia. Si uno va al Corte Inglés y compra un objeto cualquiera, en el instante en que lo paga, aparece el sentido de lo mío. Antes no había el sentido de lo mío. Los señores, más que todo, hablamos de me estrellaron cuando el coche se golpea, porque lo asociamos a mí. Hablamos de la capacidad del lenguaje de declinar en primera persona, yo, o de declinar en segunda persona, tú, o en declinar una persona cualquiera, él, yo, tú, él, nosotros, vosotros. Estas formas de declinación que usa el lenguaje no son más que formas de apreciación y de pertenencia que tenemos a través del lenguaje con el cual identificamos las cosas.
nuestra mente no solo produce sentido de fruto cuando conoce, sino que genera sentido de pertenencia, sentido de apropiación. Por eso solemos decir coloquialmente, yo quiero esta noche ir a un cine, porque me gusta. En nuestro lenguaje estamos incluyendo inmediatamente el sentido de voluntad y el sentido de apropiación. Este segundo elemento, que se llama apropiación, focaliza, igual que el primero, voluntad, la propia atención y la lleva a un rango de diferenciación objeto-sujeto, creando otra vez parte de esa frontera teórica que hay entre la zona luminosa de la lupa que quema y aquella zona que no quemará jamás la hoja, porque dentro de los límites ya no hay tanta energía suficiente para ello. En el universo continuo del espacio, la atención se bifurca, se refracta, gracias a la mente y al propósito que ya tiene en el mecanismo de la cognición. Y nos preguntamos, ¿puede una persona realizar una acción sin sentirse propietario de ella? La respuesta es sí. ¿Es común hacerlo? No. ¿Pero se puede hacer? Sí. Hay un tercer elemento dentro del proceso cognitivo que tiene la facultad de producir ineficiencia en la cognición. Se llama el control. Lo solemos decir coloquialmente como control. Control es la capacidad que tenemos de situarnos con respecto a las cosas que no somos nosotros. Control es esa fuerza que impele a podernos situar correctamente con respecto a las demás cosas que no somos nosotros. Control implica una constante medición del mundo externo y del mundo interno. Consiste en que podemos hablar de una manera para no hacerle daño a un tercero, realizar una acción de manera mesurada para no crear inconvenientes con terceras personas, de evitar que flujos de emociones y sentimientos se expandan, salgan en exceso. Pero hay un proceso en la mente, constante y continuo, de control sobre los diversos mecanismos cognitivos que hay en nosotros, o sobre mecanismos psicológicos o sobre mecanismos físicos. La pregunta es, ¿se puede actuar sin estar controlándose todo el tiempo? La respuesta es sí. Pero como lo que hacemos constantemente es pugnar por actuar, pugnar por pensar, intentando situarnos en un entorno, en un medio, para poder caber allí y para poder básicamente funcionar y subsistir, como lo que hacemos nosotros en la vida es sobrevivir, hemos creado mecanismos de voluntad, hemos creado mecanismos de apropiación y hemos creado mecanismos de control que no solamente son de orden consciente, sino de orden inconsciente. Y gracias a esos mecanismos subsistimos como individuos. Esta subsistencia de individuo es lo que hace que el traslape de estas tres condiciones, solemos llamarlas egoencia. La base de la egoencia es el sentido de pertenencia, el sentido de voluntad y el sentido de control. La fuerza que impera en los procesos egoísticos tiene que ver con estos mecanismos que hay en nuestras propias operaciones cognitivas. ¿Qué ha hecho la filosofía oriental? ¿Qué es lo que supuesta y teóricamente se plantea para que estos mecanismos cognitivos se disipen
Y se puede, a través de una correcta cognición, notar la cualidad esencial de la atención de ser un continuo, es decir, un saber que sabe y sabe que sabe simultáneo, entre perceptor y percibido en todas las cosas que puedan existir. ¿Cómo lograr esos estratos maravillosos que plantean los maestros, a través de los cuales podemos ser experimentadores de un universo ilimitado en todas sus condiciones, sin fronteras de tiempo, sin fronteras de espacio, sin fronteras de masa, sin fronteras de yoidad, sin fronteras de ningún tipo? ¿Cómo poder percibir realmente la atención como un continuo estable y único? Y los orientales y las Advaita lo que plantean es una cosa muy sencilla. Dicen, lo que hay que hacer es una correcta y eficiente forma de cognición. Es decir, si retiramos la ineficiencia de la cognición, la atención espontáneamente se redistribuye de una manera que es totalmente natural. Como que si retiramos nosotros la lupa, inmediatamente la distribución de la luz sobre el objeto cambia y se modifica, no es más. Retirar la ineficiencia de la cognición es el objeto esencial de las prácticas meditativas. ¿Cómo sabemos qué estamos retirando y cuáles son los parámetros o cuáles son los delineamientos que nos permiten entender que la cognición es más eficiente? ¿Cómo saberlo? Ya hemos definido qué es la atención. Hemos definido que es posible que la atención en función de parámetros y de variables que operan en el proceso cognitivo se haga ineficiente. Lo siguiente que tenemos que saber es algo muy elemental. ¿Cómo determinar cuáles son los parámetros, cuáles son los indicadores que determinan que la cognición es correcta? Podemos saber que una cognición es correcta cuando una persona es inegoísta, cuando actúa no por no por el fruto de la acción, sino por la acción misma. Cuando es capaz de soltarse a una serie de eventos en las que no implica control y cuando no tiene sensación de adueñamiento de la acción. Al conjunto de ese tipo de circunstancias cognitivas es a que nosotros llamamos pensar y a actuar en el presente. Hemos determinado que el conjunto de variables a través de las cuales se puede lograr esta circunstancia es el entorno que hemos denominado nosotros presente. Estar en el presente, conocer en el presente, atender en el presente, mágicamente es capaz de borrar las fronteras cognitivas que delimitan la atención de forma dual o diferenciada y estipula nuevas formas a través de la cual la conciencia puede asumir otros roles o la atención puede asumir otros roles. Todas las antiguas culturas han intentado hacer esta circunstancia, han intentado crear mecanismos a través de su disciplina que lleven a este propósito. En el presente, básicamente lo que existe es la ausencia del sentido egoico, porque el sentido egoico no es más que el traslape de una serie de actitudes mentales que se conjugan para crear sentido de propiedad, sentido de control y sentido de voluntad. Por eso, ustedes van a notar que en la mayoría de libros de meditación escritos por maestros y que todas las grandes tradiciones han intentado de alguna manera luchar contra el yo, pero se lo plantea de una manera un tanto libresca, no es una lucha de lanzas contra espadas ni de caballos contra otro tipo de animal que permita también ganar o perder,
sino es básicamente una actitud cognitiva que es capaz de erradicar el sentido del yo de la cognición y permitirnos situarnos en una frontera de realidad que es diferente. Hay un tipo de frontera de realidad que todos ustedes conocen y que está asociada a una forma más eficiente de cognición. Todos ustedes, absolutamente todos ustedes, han vivido formas de cognición mucho más eficientes y más estables. Voy a hablar de una. Se llama concentrarse. ¿Ustedes alguna vez se han concentrado cocinando en la cocina, haciendo comida? ¿Se han concentrado alguna vez conduciendo un coche? ¿Se han concentrado alguna vez leyendo un libro? ¿Se han concentrado alguna vez viendo una película de cine? ¿Se han concentrado alguna vez, a lo mejor, viendo un parque o un paisaje? ¿Se han concentrado alguna vez mientras alguien habla y ustedes se escuchan? ¿Se han concentrado alguna vez mientras ustedes escuchan y otros hablan? ¿Se han concentrado peinándose el cabello o se han concentrado simplemente respirando? La respuesta es sí. ¿Cuál es la característica de cualquier persona que se haya concentrado? La primera característica es que la acción se hace por la acción, no por el resultado. Estoy hablando mientras está en concentración, ni antes ni después. Hablo de durante la experiencia. Cuando ustedes se encuentran concentrados en la propia experiencia de la concentración, ¿hacen la acción por el fruto o hacen la acción por la acción? La acción se hace por la acción, no se hace por el fruto. Cuando pierden la concentración, ya entonces se sienten poseedores de la acción. Pero mientras están en ello, no hay sentido de fruto. Cuando ustedes están concentrados, cuando están concentrados en cualquier actividad, ustedes se dan cuenta que están concentrados, pueden asimilar que esa experiencia es de ustedes mientras están concentrados, o aparecen ustedes después de la concentración o antes de ella. Pero durante la concentración, en el mismo instante donde hay concentración, ¿hay sentido de apropiación de la acción o de la cognición? ¿O la cognición y la acción se hacen por sí mismas? ¿Es esta o es otra? Es esta, ¿no es cierto? Cuando ustedes están concentrados en cualquier acto de la vida cotidiana y cuando se relacionan con las cosas o con el mundo, ¿están medidos mentalmente, voluntariamente por lo que hacen o simplemente fluyen haciendo la acción? ¿Se fluye o se está limitado a alguna condición de control mientras se realiza la acción? La respuesta es no. La respuesta es que se fluye. Por eso, en la concentración no hay yo. Por esa razón, cuando ustedes se concentran, no hay ego. Y no les pasa nada, no les da caspa. No se brotan, ni les da sueño. Simplemente, algunas de las formas de cognición que se están planteando en el propio proceso de ese instante, en ese instante no están. Entonces la atención cobra otro rol. En la concentración externa, cuando percibimos el mundo externo a través de los sentidos y hay concentración, todo el sujeto desaparece, la sensación de ser sujeto desaparece. Por esa razón, por estar concentrados mucho tiempo, y regresan, no saben lo que ha pasado, no saben qué ha ocurrido muchas veces, o se sienten terriblemente descansados, porque no han tenido el peso egoico de ese tipo de circunstancias en donde, siendo otro, sí aparecería yo, pero en la concentración no lo hay. Con esto quiero decirles que la ausencia de yoidad no es ni peligrosa, ni es extraña, ni es poco frecuente.
pero se conjuga para estar concentrados en lo que llamamos el presente. Estar en el presente implica erradicar un solape de circunstancias mentales que de otra manera estarían allí presentes. El primer indicador de que una cognición, que la atención es eficiente, es que en el mundo externo desaparece el sujeto. Cuando la atención se vuelca al interior y los sentidos se desconectan y la cognición es eficiente o más eficiente, lo que desaparece no es el sujeto, lo que desaparece son los objetos de percepción. Por eso, una atención eficiente en el mundo interior es la desaparición de todo objeto de cognición. Y en cambio, una atención eficiente en el mundo externo implica la desaparición del sujeto cognitivo. ¿Y quién conoce? Pues la conciencia. Porque el yo no es más que un traslape momentáneo de ciertos procesos mentales. La pregunta es, ¿la experiencia de la concentración es una apreciación totalmente eficiente de la mente? La respuesta es no. No. Hay atenciones mucho más activas, mucho más eficientes todavía. Y eso es lo que tiene la Advaita. El Advaita tiene la capacidad de poder determinar muy claramente cuáles son los diversos estados de distribución de atención. El primer estado de distribución de atención y el más común es el que ustedes manejan todos los días. Se llama dualidad. Ven los objetos diferentes de ustedes. Y a ustedes se ven diferentes y por partes. El perceptor siempre es diferente de lo percibido. Hay un segundo nivel de atención. Solemos llamarle concentración psicológica. E implica un indicador de una atención mucho más eficiente. En la concentración psicológica desaparece el sujeto si la concentración es sobre eventos donde los sentidos están activos. ¿Ustedes no quisieran que sus hijos se concentrasen más? ¿Ustedes mismos no les gustaría estar más concentrados en cada cosa que hacen? ¿Es así o no? ¿Por qué? Porque la cognición es más eficiente. Solo por eso. ¿Y por qué es eficiente? Porque en el presente se retira el sentido del yo, que es un traslape de actitudes cognitivas. Cuando retiramos eso, desaparece el santum sanctorum del yo. ¿Y qué queda? Algo que sabe, algo que es eficiente, algo que conoce, algo que responde. ¿Pero finalmente ese es el proceso que buscamos? No. No, falta pelo pa' moño todavía. Buscamos un estado de percepción no dual. Eso es mucho más intenso. Eso es mucho más real. Cuando una persona entra en concentración continua, le decimos que está fluyendo. Se le dice que está en flujo. ¿Han oído la palabra flujo? La palabra flujo solamente está asociada a una forma de actuar o una forma de conocer en donde no hay continuamente sentido de yoidad. O en el mundo interior se entra en flujo cuando el perceptor continuamente observa el vacío total de contenidos mentales. Entonces es espectador de un mundo inmenso, sin movimiento, un vacío. Él percibe el vacío, que no es más que su ausencia de historia. Esa es la primera fase de la práctica meditativa. La pregunta es, ¿eso es meditar? No. No. ¿Esto es la atención en su máxima expresión de eficiencia? Tampoco. Pero cuando este estado es continuo, cuando aprenden a hacerlo, no solamente sobre la opción de las habilidades innatas que tienen, sino cuando aprenden a estar continuos en varias condiciones más, cuando van por la calle caminando y están atentos y concentrados,
o cuando simplemente cocinan, o cuando hablan, o cuando simplemente se visten o se duchan, cuando hacen cualquier actividad. Y en esta actividad y presencialidad empieza a aparecer la tendencia a entrar en flujo, a entrar en un estado de percepción constante, de ausencia de yo, o interiormente a una actitud interior de vacío de contenidos mentales. Cuando eso ocurre, y puede demorar de un segundo a horas enteras en ese proceso, cuando esto simplemente se da, en el mundo exterior aparece otra forma de atención mucho más eficiente que es profundamente interesante. Es que aparece el sujeto, pero también aparecen los objetos simultáneamente. Es una forma maravillosa de percepción. Se parece mucho al alicoramiento. Se parece mucho a estar borrachito. Donde el borracho no sabe dónde está, pero ve todo. Se ve a sí mismo, pero no sabe dónde se localiza. La sensación de estar en todas partes del campo que los sentidos delimitan y no estar en ninguna en especial, a eso le llamamos no dualidad. Cuando una persona está en dualidad, se persigue a sí misma y es diferente de lo conocido. Cuando está en el mundo interior, se percibe así, pero no hay contenidos mentales. En la no dualidad, él está en él y está en todas partes. Esta sensación de expansión que emerge cuando el perceptor ocupa todas las capas de la cognición, cuando el perceptor se mira a sí mismo y se ve transparente, porque no asimila sentido de apropiación con él, sino que percibe todas las cosas de forma simultánea, a esta forma de cognición tan poco frecuente en el ser humano le llamamos concentración no dual. Es el segundo estadio, es el segundo identificador de una atención correcta. La única diferencia con el siguiente estado, es que en este son los sentidos los que delimitan la percepción y el inconsciente es quien delimita la percepción. Cuando se está en este estado continuamente, empieza a emerger el pulso que lleva al tercer estado que se llama meditación. Las fronteras sensorias se abren, el inconsciente se resume, y el perceptor, aunque no lo crean, es capaz de percibir el universo entero, sin límites de tiempo, sin límites de espacio. Es capaz de sumergirse en la totalidad del ser, en la totalidad de la bienaventuranza del ser, en la existencia del ser y en el conocimiento del ser. Solemos llamarle Satchitananda, el ser absoluto, el conocimiento absoluto y la bienaventuranza absoluta. Cuando eso se logra, entonces hay una meditación profunda. Mientras tanto, lo que se hace es otra cosa. Planteamos que en este caso último, la atención asume el rol de continuo, sin límites, sin fronteras. Y el perceptor no es diferente de lo percibido. A ese perceptor especial le llamamos el Atman, o le llamamos Brahman, cualquiera de las dos formas. Entonces decimos que Atman se conoce a sí mismo, que el universo es Brahman, y Brahman se conoce a sí mismo. Esta percepción es la percepción suprema. En ella, ¿qué es lo que hay de singular? Se experimenta que la atención, que la cognición o que la conciencia son un continuo. ¿Qué es lo que impide que se sostenga ese proceso? La aparición no de la mente, sino la aparición de ciertos colores, ciertos sonidos, ciertas facetas de la mente, a la que llamamos voluntad, control y egoísmo. Cuando erradicamos
estos elementos de la cognición. Cuando aprendemos constantemente a estar atentos al presente, atentos a lo que está aconteciendo, a colocar nuestros cinco sentidos en los detalles, en el mundo que está ocurriendo. Como cuando se cae, por ejemplo, un billete de 500 euros. Nadie ve cómo está vestido el que está al frente. Nadie lo ve vestido. Nadie ve si es hombre o mujer, no. Solo se mira dónde va volando el billete de 500 euros llevado por el viento. Cuando nuestra atención es como la atención de los niños, que presenciando están todo el día aquello que perciben, entonces lentamente vamos trasladando, transformando el propio proceso de la mente y vamos instaurando mecanismos que con el tiempo van dando paso a una cognición más eficiente. El cerebro es altamente neuroplástico. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen poco de plástico y mucho de firme. Cuando, por ejemplo, la atención empieza a ser más eficiente, la mayoría de los mecanismos que operan sobre las zonas prefrontales derechas aumentan. Toda la actividad que hay sobre la zona prefrontal se puede detectar a través de escáneres de EEG, de electroencefalogramas. Se puede detectar que el cambio de una atención, de una distribución de atención, produce una nueva neuroplasticidad. Entonces, no se necesita este cerebro, otro cerebro, sino que el propio cerebro se adecua a percibir, a funcionar y a recrear el mundo desde esa nueva perspectiva en donde se encuentra. En varias ocasiones he tenido la posibilidad de hacer algunos experimentos en laboratorios y universidades de medición de neuroplasticidad, medición neurológica de imagen. La neuroplasticidad de mi cerebro es bastante alta, se parece un poco a la plastilina. Las de otros parecen como vidrio, poco tienen de ensancharse y de contraerse. Pero por alguna razón me tocó un cerebro más o menos neuroplástico. Para bailar no funciona, que sepan, por ejemplo. Es neuroplástico para percibir, pero no es para bailar. Es muy poco neuroplástico para cocinar. Es decir, yo tengo la alacena llena de comida y me muero de hambre. Porque cuando voy a servir la leche se me cae por donde no es. Y trato de estar atento, pero no es lo mío. Simplemente es que no funciona. Entonces, mi neuroplasticidad es muy fácil para conocer y para percibirme. Y me es muy fácil, por ejemplo, cerrar los ojos y que no aparezcan contenidos mentales. Después de eso, me es muy fácil cerrar los ojos y convertir al perceptor del vacío en el objeto de percepción. Ya no al vacío, sino al perceptor del vacío. Y luego me es relativamente fácil expandir la percepción a estados en donde el propio cerebro, cuando detecta esos procesos, los diodos, hace que el cerebro funcione al unísono como si fuese una sola onda. Es decir, hemos podido comprobar en Star Labs, que es un laboratorio de Barcelona, en la Universidad de Comillas también hemos podido hacer estos experimentos. Y ahora intentaremos hacerlos en la Universidad Complutense y seguramente después también en Michigan, donde son pioneros en este tipo de análisis y de estudios. Pero el cerebro es neuroplástico y se adapta a la forma de distribución de atención que existe. Por esa razón le es fácil a una persona estar en todas partes y no estar en ninguna, y mientras tanto hablar con los demás y no entrar en conflicto porque no se localiza a sí mismo. O acaba finalmente dándose cuenta que puede percibir más allá de las fronteras sensorias y no entrar en conflicto por estar hablando con alguien mientras ve su pasado o ve su futuro. Y no hay conflicto alguno.
El fundamento de la atención y la definición de la atención como un continuo y la expresión de las diversas formas de atención que el Advaita plantea sobre la propia naturaleza de la atención produce lo que se llamarían diversos estados de conciencia. Nosotros en el Advaita analizamos cinco estados de conciencia en función de cinco distribuciones de atención que se basan en cinco formas ineficientes, excepto una de cognición. Todo lo que busca las prácticas meditativas y no meditativas, lo que intentan hacer las personas que hacen mindfulness, lo que intentan hacer personas que meditan en sus diferentes formas, diversas, válidas o no, es estar atentos. Pero la atención que tenemos, normalmente, debido a la ineficiencia que se da por un proceso neurológico muy primario, porque nuestra mente es muy primaria todavía, a nuestra mente primaria le cuesta estar atento y entrar en flujo. Nos es fácil atender respecto a nuestras propias habilidades, o nos es fácil atender en el presente cuando hay sorpresa, cuando hay asombro, cuando hay novedad. Pero más allá de esto, nos cuesta trabajo y nuestra mente entra constantemente en fantasía. La representación frecuente de la dualidad es que el ser humano vive constantemente en fantasía. Los estudios llevan aproximadamente a que el 74% del tiempo cognitivo el ser humano está fantaseando, es decir, está en babia. Voy a saber dónde carajos, pasando de un sitio a otro, sin ningún tipo de realidad. Es el estado más cercano al sueño. No está en un presente. Está inmerso en la memoria, en fracciones de memoria que se eslabonan sin control alguno. El cáncer de la cognición es la fantasía. Cuando una persona posee una atención eficiente, cesa su fantasía. Y puede estar como los niños, atento a cada cosa que va apareciendo en el momento que corresponde. Gracias a ello, va siendo cada vez más eficiente su atención. Aprende a entrar en flujo. Y de estar en flujo, un día aparece la no dualidad. Ya sea asociada a un campo abierto en la concentración no dual, o asociada a un campo cerrado en la experiencia no dual, como concentración no dual, o en un campo abierto donde el inconsciente se ha replegado, los sentidos han perdido la delimitación y se percibe al ser, y el ser se percibe a sí mismo. En una hora cuesta mucho trabajo hablar de cosas tan profundas. He intentado dar un pequeño acercamiento a lo que es la naturaleza de la atención. En resumen, la atención es un continuo. Las diversas formas ineficientes de atención producen estados de conciencia o formas de cognición que neuroplásticamente el cerebro permite y pues se adapta a ellas. La forma más ineficiente de cognición es la forma dual, en donde el traslape del impulso que hay en la cognición por la voluntad, por el control y por la egoencia generan sentido del yo y ven sujeto diferente de sí mismo. Cuando a través de situarnos en el presente y de forjar una cualidad que nosotros llamamos viveka, viveka en sánscrito es nitya o nitya o vastu viveka ha, cuando aprendemos a discriminar qué es lo real y estamos en lo real, siempre atendiendo a lo que está en el presente, empezamos a forjar otros estratos de percepción que nos llevan a cogniciones superiores. Por eso, la salida es muy sencilla.
estar siempre presentes a lo que vale la pena conocer. Erradiquen de sus mundos la fantasía. Y cuando estén fantaseando, salgan de allí, regresen y coloquen su atención en el presente. Muchísimas gracias por escucharme. Ahora, si les parece, si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud. Hola. Vale. Entonces, para intentar estar en el presente, estos últimos consejos más o menos que nos has dado, ¿sí necesitamos de la voluntad o no? No. La voluntad se parece como cuando tú prendes una chimenea. Usas unos pequeños palillos, ellos se queman, pero mientras se queman, prenden los demás troncos más gruesos. Pareciera que usas la voluntad, pero en el interín, cuando estás sumergido en el presente, ella cesa espontáneamente. Cesa como cuando duermes. Si intentas dormirte, no te duermes. Puedes querer dormirte, pero cuando cesa la voluntad, llega el sueño, antes no. Entonces, cualquier intento de cualquier cosa, entra la voluntad, ¿no? No vale. Entonces, mira, este instante existe sin necesidad de tu voluntad. Eso es suficiente. Tu voluntad no maneja ni cambia este momento, ni este instante. Pero en cambio puedes conocerlo. El presente es suficiente para poder saber lo que eres. Acostúmbrate a estar en él.